Dos nuevas subvariantes de Omicron circulan ya en el país, así lo confirmó el Ministerio de Salud Pública. Se trata de las subvariantes BQ1 y BQ11. De la primera hay un caso reportado en Pichincha y de la segunda en Azuay. Estas subvariantes fueron identificadas en pacientes que al momento se encuentran estables, así lo señaló esta cartera de Estado. El MSP mantiene la vigilancia genómica activa, con el objetivo de identificar nuevas variantes genéticas circulantes en todo el territorio nacional. Estas variantes en las próximas semanas podrían llegar a las diferentes provincias del país, más aún por la movilización de personas por eventos masivos que se realizan en los territorios en los que están presentes estos casos. El Ministerio de Salud Pública instó a la ciudadanía a mantener las medidas de bioseguridad, como el distanciamiento, lavado y desinfección de manos, uso de mascarilla en espacios cerrados, y quienes presenten síntomas de esta enfermedad, mantenerse aisladas. Para Última Hora Ecuador, Ricardo Alcibar.